Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video. En esta ocasión les traigo mis recompensas de Division Rivals y Food Champions de esta semana. Como saben, vamos a abrir el día de hoy cuatro cuentas. Empezamos por esta que es la de Zucaritas, que se hizo, como vemos, oro 3. Dos player picks, vamos a ver qué sale. Empezamos por el de la derecha, de una. Bueno, Davis está muy bien, ¿eh? Davis me parece súper top. Y vamos a ver qué sale en otro player pick. Esperamos le toque algo bueno a este Zucaritas. Milinkovic Savage está bien. Bueno, aunque está ese Deser, ¿eh? Ojito que hay un Deser ahí que no sé si lo quiera él. Bueno, no creo que lo quiera, la verdad. Creo que es mucho más usable Milinko. La verdad, Milinko es claro, ¿no? Vamos a ver qué toca. Ojito, ¿qué es este? Future Star, inglés, MCO, Mason Mount, ni tan mal. Mason Mount para este pack no está mal. Es que la cuenta de Zucaritas está muy buena. Es una cuenta muy, muy chetada. Muy, muy chetada. Y Hamsik atrás, ¿eh? Ojito, gente, que ahora estamos con la cuenta de Edu. Vamos a ver qué le tocan en su cuenta. Y solo tres también. Vamos a ver qué le podemos sacar. Como saben, dos player picks. De aquí vamos a ir con mi cuenta principal, porque en mi cuenta secundaria fue donde hice la Elite 3. Y pues aquí, Mandanda, medio mal el player pick, la verdad. Bastante malos jugadores. Y en el siguiente player pick, vamos a ver. Uf, The Light nada más, ¿eh? Pésimo, pésimas elecciones, la verdad. Vamos a ver si en sobre le toca algo. Si no, vamos a mi cuenta principal. Vamos a ver qué no me toca a mí. Así que esperemos le toque algo. Bueno, gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal. No le tocó nada a Edu. Vamos a abrir recompensas de oro 1 en mi cuenta. Vamos a ver qué nos toca. De aquí vamos a ir a la cuenta secundaria, que es donde tengo el élite. Que vamos a tener sobrecito de 3 jugadores especiales. Orito 1. La verdad, jugué algo mal. Así que esperemos que nos toque algo de suerte, la verdad. En estos player picks, vamos a ver si nos toca algo. Uy, Busquets, bueno, Cross mejor por la media. Y vamos al siguiente player pick. Vamos a ver, Torreira, ay, pésimo player pick, Morales nada más. Y pues vamos a ver si nos sobra, nos toca algo. Si no, pues vámonos directo a mi cuenta secundaria. Vamos a ver, este sobrecito se ve caminante, camina, camina. Vamos a ver qué puede ser, brasileño, extremo izquierdo. No, del va, uy, se me olvidaba Coutinho, se me olvidaba, pensé que iba a ser Neymar. Olvidé que cuando esto sale rosa las luces. O lo olvidé por completo, la verdad. Coutinho. Bueno, no está mal, media alta. Se puede vender por algo. Buffon, algunas medias atrás. Bueno, gente, ya estamos en mi cuenta secundaria. Aquí es donde tenemos el Elite 3, gente, con un equipo de la Elite Vice. Así que no estuvo nada, nada mal hacer Elite 3 con una cuenta Full Eredivis. Full Eredivis, no usamos ni siquiera ningún icono. Full Eredivis, imagínense. Tres player picks, vamos a ver qué nos tocan los tres. Aquí nos puede dar también bastante ayuda para hacer equipos temáticos y tal, si nos tocan cartas que valgan monedas. Ter Stegen, bueno, Ter Stegen es buen portero, no está mal para calentar la máquina. Vamos al segundo. Vamos a ver, Fernandinho, Luis Suárez. Luis Suárez, media 97. No es una carta muy top, o sea, no es meta, pero es una carta que para un full Barça, un Liga Santander está bien. Aparte llevan dos del Barça, ojito, si aquí me sale otra cosa del Barça, se puede venir. Después, ojito, Griezmann, te viene full Barça tal vez para la siguiente semana o dentro de 2 semanas, no lo sé. Porque aquí algo me está diciendo ya que me haga full Barça, ¿eh? Algo aquí me está indicando que me haga full Barça. Tres jugadores del Barça y pues vamos a ver si en los sobres tenemos suerte. Venga, ¿este sobre es Tots o qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ah, Lozano, Lozano! Es Food Verde, pero es el Chucky Lozano. No es muy caro, prácticamente vale lo que vale la media nada más. Vamos a ver, siguiente sobre caminante. ¿Qué es esto? Es Tots, ¿no? Uy, húngaro, creo que solo está Gulaxic. Sí, es Gulaxic. Bueno, Gulaxic por lo menos sus 50.000, 40.000 monedas debe valer, porque es 1.089. Así que algo debe valer. Y vamos a ver si viene algo atrás. Vamos a ver. Bueno, Marcos Alonso y Onana atrás. Último pack, gente. Es el pack que a todos les puede interesar, de tres jugadores especiales de destacados de verano. Puede salir Tots, puede salir muchas cosas. Esperemos que toquen cosas buenas. Decir, gente, que si les gustan estos videos, si les gustan mis videos y mi contenido, me sigan por favor en Twitter y en Twitch, que ahí estoy abriendo recompensas en directo, así que pueden verla antes que los demás. Y aparte me ayuda muchísimo que me sigan en mis redes sociales, Twitter y Twitch. Aparte dejen like a este video y apóyenme. La siguiente semana seguramente jugaré full Barça o con un equipo de la Liga Argentina. Creo que el equipo de la Liga Argentina es lo más probable. Así que vamos a ver si con ese logramos el élite, aunque lo veo más difícil porque he estado viendo ahí y creo que faltan defensas, la verdad. Pero por favor dejen like en este video. Y vamos a ir a
abrir este sobrecito que yo creo que a todos les puede interesar. Yo creo que todos quieren ver este sobrecito. Está hiper top. Hace mucho que no abrí uno de estos porque la última vez que hice Elite fue en noviembre. Diciembre, la primera semana de diciembre. Así que vamos a ver qué nos toca. Ok, obviamente va a caminar, ¿no? Si no camina ya sería el colmo. Ok, camina. Es Tots porque es rosita. ¿Tots brasileño? No, portero. Allison. Allison... como, creo que vale como 90 mil monedas. Y atrás pueden venir cosas interesantes. Puede venirte una tal. Puede venirte una tal. Werner. Algunas cosas. Royce creo que también. Hay cartas que pueden valer moneditas. Que pueden venir atrás. Así que esperemos, por favor. Esperemos que nos toque algo bueno atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, carga. No, Rafa y Thiago. Menudo F. ¿Cuánto vale? No, 40 mil monedas. ¿Y cuánto vale este? 50, 40, no, a lo mucho saco 200 mil monas en este sobre. Tremendo F, gente. La verdad no nos fue muy bien, pero pues está bien abrir este tipo de sobrecitos, son interesantes. Y pues bueno, gente, gracias por este video y hasta la próxima.